Hola, estás en Emilius BGS. Hoy voy a mostrarte un tutorial de iniciación de SparR, donde trabajaremos con Head Shake. Esto nos permitirá cambiar de objetos cuando movamos la cabeza, y además usaremos algunos elementos interesantes del sistema solar. Se me ocurre que este prototipo pueda servirte para temas educativos. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos SparR y debemos usar la opción de compartir experiencia. Luego agregaremos un face tracker. Vamos a agregar el primer objeto que es nuestro querido y explotado planeta, la Tierra. Sí, la Tierra. Para eso lo buscaré dentro de la librería. Recuerda que debe pesar poco para que funcione correctamente en nuestro filtro. Vamos a buscar hasta elegir este quizá. Este parece que está bien. Tiene pocos vértices. Solo recuerda que nada como hacer tus propios archivos, porque muchas veces el objeto no es lo que esperabas. Por ejemplo, este caso es transparente y no es lo que parecía al inicio. Por eso lo vamos a borrar. Y seguiremos buscando. ¡Perfecto! Este parece que está bien. Ajustamos la escala. Para hacerlo más interesante, podemos agregar una animación spin para generar la rotación. Aumentamos el tiempo de duración para prolongar el movimiento. También ajustamos un poco el tipo de movimiento que necesitamos según las coordenadas. Vemos que también tenemos la luna dentro del objeto 3D, así que la quitamos. Para un mejor control, agregaremos un Null Object. Seguimos ajustando. Ahora agregaremos otros elementos. El segundo será el sol. Recuerda elegir uno de los elementos con menos peso. Listo, lo agregamos dentro del Null Object. Obviamente tenemos que reducir su escala y colocarlo a un lado del rostro. Tiene que ser más grande que la Tierra misma. Seguiremos ajustando para tener un buen resultado. Ahora agregamos un tercer objeto, que será la luna. Buscamos el ideal. Lo agregamos dentro del Null Object. Y por supuesto, lo ajustamos. Agregaremos por fin el elemento de interacción. Primero, agregamos dentro del Patch Editor el Face Tracker. Luego conectamos el Head Shake Patch. Seguido de esto, agregaremos un counter.
En el máximo count agregaremos el número 2. Luego agregaremos 2 equals. Tenemos que ajustar el second number de manera diferenciada. El primer equals tendrá el número 0 y el segundo equals tendrá el número 1. Finalmente, conectamos los visibles de manera adecuada. ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! Acá está la Tierra, girando, y si agitamos la cabeza, el Sol desaparecerá y veremos la Luna. Volvemos a mover la cabeza y tenemos de vuelta el Sol. Es un proceso sencillo que permite crear interacciones relacionadas a preguntas y respuestas, a decisiones y alternativas con diferentes elementos. Quizá falta agregar un detalle más. Regresemos a SparR. Agregaremos el elemento luz, es decir, agregamos el Direct Light en cada objeto 3D, en el Sol y la Luna. Ajustamos este elemento para que interactúe con la Tierra de una mejor manera. La luz será de color amarillo. Y movemos la dirección de dicha luz. Ya se va notando la diferencia. Es importante ajustar también la textura de la Tierra, porque la luz impactará en ella. Ahora agregaré una luz para la Luna. Su color será azul. Recuerda que haremos el mismo proceso. Ya está, podemos seguir haciendo ajustes, pero es mejor probarlo. ¡Perfecto! Ahora tenemos un mejor efecto, con la luz impactando a la Tierra. Puedes seguir agregando detalles, como quizá una nave espacial, pero sobre todo, creo conveniente agregar información sobre la distancia de los elementos, la composición de esto y un largo etcétera. Si te gustó, déjame un gran like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.